Hola a todos, hoy tenemos la suerte de poder hacer el workout, el entrenamiento fuera, ya que tenemos buen tiempo y no todos son ventajas, os escucharéis un poco de viento y escucharéis quizá de vez en cuando a los de la obra de al lado haciendo un poco de ruido, pero intentaremos, bueno, estoy grabando esto al mediodía, esperando a que se vayan a comer y no hagan tanto ruido. Pero bueno, hoy el entrenamiento va a ser brazos y piernas, ¿vale? Mientras que un grupo muscular esté descansando, activamente vamos a estar trabajando el otro grupo muscular, que en este caso son las piernas, ¿vale? Serán ejercicios que requieren solamente una silla, dos botellas de agua, que yo por alguna razón no tengo, por lo que he utilizado este Tetra Pak de leche, ¿vale? O sea, que silla, dos botellas de agua y ya está, no hace falta nada más. Una esterilla para que sea más cómodo hacer los ejercicios en el suelo, ¿vale? Pero en un principio, solo con esto y un par de metros cuadrados podemos hacer el entrenamiento entero. El vídeo va a ser de un bloque de todos los ejercicios. Vamos a hacer en total 8 ejercicios, 4 de brazos, 4 de piernas. Vamos a irnos alternando, ¿vale? Y una vez acabemos el bloque, pues yo evidentemente no voy a repetir el bloque otra vez. No creo que aguante. Pero si alguien está muy fuerte y quiere repetirlo, pues mira, hacerlo una vez es más que suficiente. Hacerlo dos veces, evidentemente, para los que están más acostumbrados a hacer estos ejercicios, pues mucho mejor. Pues empezamos. El primer ejercicio va a ser de brazos, ¿vale? Y simplemente lo que voy a hacer son 3 bloques de 6 flexiones cortas. Es decir, primero de todo, me pongo en posición de flexión, ¿vale? Estoy aquí y muy importante que la cadera no esté caída ni el culo salido. No, quiero posición de flexión. Entonces, lo primero que voy a hacer son el primer bloque, ¿vale? 6 repeticiones y tienen que ser cortas. Eso quiere decir que el cuerpo no tiene que bajar hasta abajo del todo, ¿vale? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aguanto arriba. Quedan 2 bloques más de 6 repeticiones. Vamos a por el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queda un bloque. Y vamos a por el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, una vez hayamos acabado este ejercicio, vamos a un pequeño descanso, pero de mientras lo que vamos a hacer es un ejercicio de piernas, donde lo que vamos a hacer simplemente son sentadillas sin peso. Lo que voy a intentar siempre es mantener el cuerpo lo más recto posible, ¿vale? Y hago uso de una silla, que en este caso podría haberlo hecho ahí, que está un poco más bajo, pero creo que va a ser buena idea de hacerlo aquí y quedará un poco más calmo. Entonces, la sentadilla lo que va a ser es simplemente sentarnos del todo y sin echar el cuerpo hacia adelante me vuelvo a levantar. 1, 2 y vamos a hacer 30 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, como más bajo esté la silla o el banco, mejor, ¿eh? 7, 8, si me descuento ya sabéis que no soy muy bueno contando, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, no paramos, 24, ya sé que alguno de vosotros está intentando parar o habrá parado ya, 27, 28, 29, 30. Bien, ya hemos hecho los primeros 2 ejercicios, quedan 6, ¿vale? Y el siguiente que vamos a hacer es otra vez flexiones, 3 bloques de 4 repeticiones, flexiones enteras. O sea, vuelvo a tomar una buena posición, es decir, sin sacar el culo, sin tener la cadera baja, ¿vale? Cuerpo totalmente recto. Y voy a hacer 3 bloques de 4 repeticiones, pero ahora con la diferencia que la flexión tiene que ser más larga. Más larga significa que acerco más el pecho hacia el suelo. Vamos allá. 1, 2, 3,
4. Tengo arriba. Para quienes cueste mucho esta flexión, la siguiente la voy a hacer así. Planto las rodillas en el suelo, ¿vale? Y hago el siguiente bloque. 1. Importante que la cadera baje. 2. 3. 4. Si tenemos excesiva facilidad para hacer las flexiones, planto los pies sobre una superficie alta, ¿vale? Vamos a hacer el último bloque. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Nada más. Descanso un rato y me preparo ya para hacer el siguiente ejercicio de piernas, que lo que va a ser serán saltos continuos. Saltos continuos quiere decir que voy a hacer durante 30 segundos un ejercicio que cansa y mucho, ¿vale? Tanto cardiovascularmente como muscularmente. Y el ejercicio va a ser este. Bajo muy poco y salto, bajo poco y salto, bajo poco y salto. Lo importante es que se haga seguido y en ningún momento paremos. Vamos allá. Voy a contar hasta 20-25 repeticiones, que serán unos 30 segundos. No sé cuántas llevo ya, pero yo creo que son 20, ¿no? Broma. Vamos, 15, 16, 17. 17, una de regalo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, pierdo el equilibrio. Bien, este pica. Siguiente ejercicio, volvemos a los brazos. Si miro aquí hacia atrás, es porque tengo la chuleta, escrito en magenta, evidentemente. ¿Vale? Y utilizo la silla para empezar a hacer. Tengo aquí un poco de público detrás que me está acompañando haciendo el entrenamiento. El siguiente ejercicio que voy a hacer son tríceps. 15 repeticiones cortas, 10 largas, 15 cortas. Cortas flexionando un poco, largas flexionando hasta abajo del todo. Vamos allá, 15, cortas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, largas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y acabamos con las 15 cortas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Este cuesta. Si no llegamos a hacer todas las repeticiones, recomiendo que se hagan 10 cortas, 10 largas y 5 cortas. ¿Vale? Pero sobre todo las largas son las importantes y se tienen que empezar con un poco de fatiga ya de los tríceps. Hemos acabado este ejercicio de brazos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es bíceps. Y para ello vamos a utilizar las dos botellas de agua. Imaginaros que estas son las dos botellas de agua, bajas en sodio. Y en este caso son sin lactosa, ¿vale? Y simplemente lo que voy a hacer es repeticiones alternas de bíceps. Bajo aquí, muy importante que el codo se quede pegado al cuerpo, ¿vale? Y subo. Y mientras que uno baja, el otro ya sube. Y voy a contar hasta 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Si no tengo botellas de agua o si me es muy fácil hacerlo con las botellas de agua, lo que utilizo son ya las de litro y medio. Si las de litro y medio son fáciles, cojo dos garrafas de agua de 5 litros y hago el mismo ejercicio. Cojo la botella por la asa y voy subiendo, y voy subiendo, y voy subiendo, ¿vale? Realmente, por peso, podemos utilizar
el que nos sea cómodo al principio, pero difícil en las últimas repeticiones. Y para acabar el bloque, lo que vamos a hacer es sentadilla contra la pared. Entonces, yo me voy a poner aquí y creo que aún me podréis ver. Voy a apretar esto un poco, ¿vale? Voy a apoyar la espalda contra la pared y aunque no veáis las piernas. Bueno, ahora que han acabado de hacer ruido, vuelvo a explicar. No me podéis ver las piernas, pero las tengo a 90 grados. Es decir, el cuádriceps con el gemelo tiene que estar a 90 grados y la espalda bien apoyada contra la pared. Voy a ponerme las manos aquí con la cadera, pero no encima de las piernas, ¿vale? Y voy a contar un minuto. Cuenta. El primer bloque. Voy a ver un momento cuánto tiempo de vídeo llevamos. 13 minutos. Entre que quitamos un par de cosas de ruido que sobran y un poco de introducción, vamos a hacer el segundo bloque. Vamos a empezar el segundo bloque. Aquí ya no voy a dar tantas instrucciones, simplemente vamos a volver a repetir todos los ejercicios que hicimos en el primer bloque, ¿vale? Empezamos con las flexiones. 3 bloques, 6 repeticiones de medias flexiones. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora hemos añadido una cámara, si mola más, último bloque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Toca sentadillas normales. 30 repeticiones. Vamos allá, sin descanso. 1. Intento no tirar el cuerpo hacia adelante cuando me levanto. 2. 3. 4. 4. Rápido y debería de ofrecer un poco de resistencia al caer, si no el ejercicio se convierte más fácil, es decir, yo lo que no quiero es dejarme sentar, ¿vale? Intento aplicar un poco de resistencia con las piernas, aguanto el cuerpo hacia abajo y me he descontado de todo, diría que llevo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. Vamos, la silla al lado de nuestros dos tetrabíceps y lactosa. Y empezamos con los 3 bloques de 4 repeticiones de flexiones enteras. ¿Vale? Quien no pueda hacer una flexión entera, quien no pueda acercar el pecho hacia el suelo, que plante las rodillas. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, que va arriba, 10 segundos. O sea, 4 más, 1, 2, 3, 4, 10 segundos, voy a por la última, 1, 2, 3, 4, vamos a tener ruido. Bueno, como ahora no tengo que explicar tanto, seguimos con el siguiente ejercicio, así no, no descanso yo. Saltos continuos, espero que me estéis escuchando. Lo siento por el ruido. Vamos a ver, saltos continuos, hago 30 repeticiones. Bajo, subo. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y son las 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hiper. Bien, vamos a mitad del segundo bloque. Tocan tríceps. Vuelvo a posicionar la silla, bueno, en mi caso, vosotros la silla ya la tendréis preparada. ¿Vale? Y el siguiente ejercicio que voy a hacer serán los tríceps. Vamos allá. 15, 10 y 15. ¿Vale? 15 medio tríceps, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Perfecto. Segundo bloque. Cuesta ya, ¿eh? Cuesta. ¿Vale? Siguiente ejercicio que vamos a hacer son... ¡Ay! Me he dejado yo el primer ejercicio... Este ejercicio en el primer bloque, lo siento, ¿vale? Y es la sentadilla a una pierna, es decir, estoy sentado, ¿vale? No sé por qué me la he dejado, ¿vale? Y lo que voy a hacer es estirar la pierna derecha y levantarme. Uno, vamos a hacer 10 de cada. Dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. Pierna izquierda debería de costar más. 1, sí, menos equilibrio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vuelvo a apartar la silla. Solo nos hará falta. No, ya no nos hace falta. Bien. Vamos a por el de bíceps. Las dos botellas, ya sean dos pequeñas, dos de litro y medio, dos garrafas, me da igual, todo pegado al cuerpo, parto desde abajo y arriba. 1, hasta 30, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 30, bien. Voy a dejarlos a sombra. Están fríos aún, pero no queremos que se estropeen. Y vamos a por el último ejercicio del segundo bloque, que es la sentadilla contra la pared. Vuelvo a buscar la pared, me apoyo, me aseguro que las piernas están a 90 grados y un minutito. 50. 30 y 8 y 7 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1 20 y 9 18 y 7 6 15 14 13
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,5, 7, 6,5, 6, 5,5, 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2, 1. Vale. Perfecto. Bueno, como veis, es un entrenamiento corto, fácil. No se requiere demasiado espacio, simplemente una silla, las dos botellas, una pared y listo. Lo siento por haber dejado el ejercicio de las sentadillas a una pierna en el primer bloque, pero lo hemos compensado en el segundo. Es un entrenamiento que en 20 minutos lo podemos tener hecho y recuperando bastante entre ejercicio y ejercicio. Espero que os sirva. Y a todos los socios, ánimos estos días. En casa parece ser que cueste un poco encontrar una rutina que no nos sea demasiado difícil de sobrellevar durante el día, pero conseguiremos hacer cosillas, creo yo, entre todos los entrenadores para mantenernos activos, para mantener todos los grupos musculares a tono y trabajar el cuerpo en la mejor medida de lo posible. Nada más, chicos, un saludo y gracias por acompañarme en este entrenamiento. Adiós.